tal? Muy buenos días, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Nuevamente presentándome Rogelio Pérez, un servidor aquí en su programa Conoce Tus Derechos y muy bien acompañado, invitados de lujo, pero también con mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿y cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Pues un lunes más de su programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, como bien saben, tenemos invitadazos de lujo que vamos a estar platicando el día de hoy con ellos, ¿no? Un tema que a lo mejor ustedes pensarán que no es tan interesante, ¿no? Pero es un tema que nos puede ayudar muchísimo a la cuestión del medio ambiente que hemos estado tratando en programas anteriores, Roger. Así es, Nat. Y antes de presentar a nuestros invitados, también hay que saludar a nuestros amigos de las redes sociales que nos están viendo. Nat, si quieres también repetir las redes sociales. Exacto. Estamos justo ahorita en vivo por Facebook Live, en el Facebook de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, COMEXDH. Ahí nos encuentran para que pasen, nos den like. Y bueno, de una vez aprovecho para mencionar las redes sociales de nuestros compañeros de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. En YouTube los encuentran como The Gest Media, en Facebook como @thegest.edu y en Twitter @thegest_media, para que estén pendientes de todo el contenido que suben también nuestros compañeros, así como de todos los otros programas. Así es, Nadie, pues ya con esta bienvenida, y como ya también nuestros invitados están ansiosos ya de hablar, de presentarse y de comentarnos de este tema, pues bueno, yo quisiera decirles que estamos hablando todo en torno de la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, Nad, que qué tendría que ver con derechos humanos, qué lo relacionamos, porque recuerden que aquí en su programa Conoce Tus Derechos siempre los animamos a que vivan sus derechos humanos día a día con las cosas cotidianas, con las situaciones. Pero ¿qué tiene que ver, no? La bicicleta con los derechos humanos, ¿como para qué nos defiende esto, nos ayuda o qué es lo que tendría que ser? Eso es lo que vamos a descubrir aquí en su programa Conoce Tus Derechos. Este es su programa, envíenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Igual, pues vamos a disfrutar este programa, Nat. Entonces, ¿nos vamos a infografía? Exactamente, y bueno, vámonos a iniciar con la infografía número uno, después ya se presentarán nuestros invitadazos del día de hoy. Y bueno, les comento un poco sobre la introducción del Día Mundial de la Bicicleta. Y bueno, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. La bicicleta cumple 200 años de invención el pasado 19 de abril, y bueno, en la Ciudad de México se registraron 135,000 viajes cada 24 horas, menores a 5 kilómetros. 35,000 son bajo el sistema Ecobici, que ha llegado a los 6 años con 6,000 bicis y 40 millones de viajes. El 50% de los usuarios de Ecobici combinan su viaje con el sistema Metrobús. Y bueno, vamos iniciando con esto, ¿no? Que como nos ven en la Ciudad de México, seguramente sabrán de todo este sistema de Ecobici, que también nuestros invitados nos traen algunas otras aplicaciones, ¿no? Que vemos que ya hay en bicis en Reforma, ¿no? Por Insurgentes, tal, vemos bicis por ahí. Entonces, no sé si quieran presentarse, chicos. Empezamos por aquí, por su compañera. Yo soy Astrid y pues vengo de la secundaria técnica número 4. Muchas gracias, Astrid. Hola, yo soy Eric Jesús y vengo de la secundaria técnica número 4. Yo soy Miguel Ángel y vengo de la secundaria técnica número 4. Hola, yo soy Ángel y vengo de la escuela secundaria técnica número 4. Astrid, Eric, Miguel, Ángel, bienvenidos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a los maestros y directivos de la Escuela Secundaria Técnica por la autorización. Y también quiero saludar a la maestra Begoña Gómez. ¿Cómo está, maestra? Que nos está viendo también desde este foro. Y bueno, pues empezar, ¿no? Con lo más básico, quisiera preguntarles a ustedes, chavos, ¿todos tienen bicicleta? Sí. Perfecto, muy bien, porque la verdad es que me hubiera gustado llegar en bicicleta. Se escuchan los claxons, ¿no? Por acá creo que hay mucho tráfico aquí en la zona del centro. Y bueno, nos hubiera gustado venir en bicicleta porque sí era un caos. Entonces, pues con esta pregunta, pues tendríamos que ir, ¿no? Fomentando esta cultura de la bicicleta, que el uso, ¿no? Pero primero hay que tenerla. Y entonces, chavos, ustedes allá en su escuela secundaria técnica llegan en bicicleta, ¿no? Se transportan, sí son asiduos, no solamente por deporte, sino también por transporte. Entonces, ¿no? Hay que fomentar este uso de la bicicleta. Y bueno, pues Astrid,
Queremos comenzar contigo para que nos vayas platicando. ¿Qué nos tienes? Yo les voy a platicar sobre los beneficios de usar bicicleta. Los beneficios son diversos, o sea, son muchísimos, que pues nos ayudan en nuestra vida cotidiana y hasta en un futuro. Por decir, actualmente nos pueden ayudar como en la salud, porque pues evitamos obesidad, podemos hacer ejercicio, mejoramos las piernas, entre otras cosas. O por decir, económicamente beneficiamos a nuestros padres, porque la bicicleta pues no es necesario como tal pagar por ella, sino simplemente es más gratuita, es más fácil de conseguir. Pero en cambio un carro es difícil, caro, y más aparte el transporte público cuesta, y eso pues nos afecta de manera pequeña, pero afecta. Y por decir, en un futuro nos puede ayudar, porque en diversas empresas lo que mantiene viva o lo que hace que esas empresas contraten a jóvenes como nosotros es, por decir, como que vean que eres competitivo, que vean que te gusta el deporte, que vean que de verdad te arriesgas por tu planeta, ¿no? O sea, que de verdad te interesa eso, y eso es muy beneficioso para ellos. Perfecto. Exacto, muy, muy importante, ¿no? Lo que nos dice la cuestión, a lo mejor costo-beneficio que nos da tener una bicicleta, ¿no? Podernos mover distancias a lo mejor, pues sí largas, ¿no? En bicicleta, y no gastar cuestiones de gasolina, ¿no? Menos emisiones, apoyamos a la cuestión de la ecología, ¿no? Del medio ambiente. Y un punto importante que quisiera tocar con ustedes es que, bueno, centrémonos un poco en la cuestión de la Ciudad de México, y dice que alrededor de 84% de los usuarios de Ecobici, que son estas bicicletas que encontramos, ¿no? Que las proporciona en su gran mayoría el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que con una tarjetita nosotros vamos y se desbloquea, mejoraron su calidad de vida, y se estima que dejaron de emitir 1.200 toneladas de gases efecto invernadero, según un estudio elaborado por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades, y bueno, este laboratorio especializado en diabetes, que también, ¿no?, mejora nuestra calidad de vida al reducir cuestiones a lo mejor de azúcar en la sangre, etcétera. Muy bien, Nadie, entonces estamos ya descubriendo por aquí los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, que por ahí nos mencionó Astrid, ¿no? El que pues nos sentamos bien, que hagamos ese ejercicio, que se mejore nuestra calidad, ¿no?, de vida. Y otro que también por ahí se mencionó, pues es el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Porque luego siempre decimos, bueno, tenemos derecho, ¿no?, a respirar un aire limpio, fresco, todo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo todos nosotros para conseguirlo, ¿no? No solamente es culpa, ¿no?, de que si llueve o no llueve, o es culpa de las empresas, o es culpa del gobierno, o es culpa de los automovilistas, sino más bien todos tenemos que cooperar para esto, ¿no? Exactamente, y bueno, antes de que Eric nos pueda comentar un poco del tema que preparó él, ¿no?, que es un tema que le interesa, me gustaría comentarles también datos importantes en la infografía número 2. En Bruselas, Bélgica, en 12 años el porcentaje de hogares que poseen bicicleta y la usan como transporte cotidiano pasó del 2% al 10%. Imagínate cuánta gente no ocupa la bicicleta. Okay. Un punto importante también es que la bicicleta es el medio de transporte más rápido en la capital, con un promedio de 16.4 kilómetros por hora. Le sigue el automóvil, ¿no? Vemos que, la bicicleta es muchísimo más rápida, porque a lo mejor no tienes que estar parado, ¿no?, en las cuestiones del tráfico, etcétera. Y, bueno, hay más de 450 cicloestaciones y una cobertura de 32 kilómetros en 42 colonias. También se han construido más de 170 kilómetros de ciclovías aquí en la Ciudad de México. Y, Eric, tú nos comentabas antes de que iniciara nuestro programa Conoce Tus Derechos, ¿no?, que habías investigado a lo mejor algunas aplicaciones que había para la cuestión de la bicicleta, ¿no? Si no tenemos Ecobici o no tenemos el acceso a Ecobici, o a lo mejor lo que nos comentaba Astrid, que a lo mejor no teníamos una bicicleta, bueno, pues podíamos ocupar por medio de una aplicación. Sí, claro. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Mobike, que la descargas en tu celular, entonces encuentras varias bicicletas en la calle que de esa misma aplicación, entonces tienen un código y tú las escaneas por medio de tu celular y se te desbloquean, y tienes un tiempo para recorrer distancias y utilizarla. Exacto, qué interesante, ¿no? Yo la realidad es que nunca me he subido a una de estas Mobike, ¿no? Pero sí nuestro compañero de la comisión que está detrás de cámaras, que es
usuario asiduo de este medio de transporte, ¿no? Entonces, ¿ustedes han usado alguna de estas aplicaciones a lo mejor? Sí, yo la he usado varias veces para transportarme de mi casa hacia un lado, por ejemplo, a Chapultepec. Órale, qué padre. No, ayer domingo, ¿no? Que fue este ciclotón, ¿no? Que yo fui por esta zona de Reforma y muchísimas, muchísimas bicicletas, familias en bicicletas, parejas, padrísimo. Así es, pues ya casi 2 años me parece, 12 años que, 12 años. Que no, que ya están rodando todas las familias sobre dos ruedas, ¿no? Sobre bicicletas, ¿no? Ahí en Paseo de la Reforma. Y pues qué bien, ¿no? Que sean estas iniciativas. Igualmente yo creo que al terminar cada una de las participaciones de nuestros invitados, a ver, igual también ellos a lo mejor tienen también muchas iniciativas con respecto a esto, ¿no? A fomentar el uso de la bicicleta. Entonces, pues sí, ¿hay alguna otra, Eric? ¿Alguna otra aplicación? Sí, está B-Bike, que es parecida. Igual tienes que escanear tu código. Por ejemplo, otra es Desva. Y también descargas la aplicación, escaneas tu código. Varias de estas tienen un código en la parte de delantera. Entonces, escaneas el código y desbloqueas la bicicleta automáticamente para utilizarla sin tu límite de tiempo. Muy bien, Eric. ¿Y qué es lo que más o menos investigaste de costos, ¿no? Si son accesibles, ¿no? Los chavos de las escuelas secundarias técnicas se pueden transportar a su escuela así. ¿Cómo andan los costos por ahí? Sí, por ejemplo, varias de estas con menos de 500 pesos al año. Al año. Uh-huh. Puedes utilizarlas. Que estamos viendo más o menos que si lo dividimos entre 365 días, pues nos va más o menos dando ahí como 1.50, 1.30 más o menos, ¿no? Diario. Entonces, creo que está muy bien, ¿no? El costo y hay que fomentar ese uso, ¿no? ¿Qué más nos tienes, Eric? Bueno, hay otras aplicaciones para también útiles para los ciclistas como Map My Ride, que es una aplicación que te puede mostrar varias rutas de acceso y te puede medir a cuántos kilómetros ibas y varias cosas así parecidas. Es muy importante, ¿no? Esto que nos comenta, ¿no? Hay muchísimos ciclistas, ¿no? Conocemos a lo mejor amigos que son ciclistas y que están posteando seguido en redes sociales las cuestiones de a lo mejor los baches, ¿no? O que hay gente estacionada en las ciclovías, ¿no? También es importante que le demos seguimiento y a lo mejor que seamos reflexivos de todo lo que pasa, ¿no? También importante creo que tener tus récords personales, ¿no? De cómo vas en la bici, cuántos kilómetros haces al día, cuántas calorías a lo mejor quemas, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, como vemos, Roger, creo que la onda, ¿no? Por así decirlo, de la bicicleta, pues está muy de moda. ¿Tú usas bicicleta? Pues muy poco, Nat, la verdad, pero ahorita ya me estoy contagiando, ¿no? Con nuestros invitados del uso de la bicicleta, porque sí, yo creo que, ¿no? Me haría mucha falta utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera, vamos a pasar con Miguel, ¿no? Que uh-huh. Miguel nos platique primero cómo es su bicicleta, a ¿no? ver, para que sí. No nos haya nada más cuenteado de que si tiene o no. ¿Cómo es tu bicicleta, Miguel? ¿Qué marca, qué color? Mi bicicleta es azul, es la verdad no sé qué marca sea. Ok, ¿es de montaña, de pista o...? No, creo que es nada más de pista. Sí. Pues... ¿Y para qué la utilizas? La utilizo porque los domingos con mi familia vamos a Chapultepec, desde nuestra casa hasta allá, en bicicleta. Muy bien. Órale, qué interesante. Perfecto. ¿Y qué es el tema que nos tienes preparado? Ya les voy a hablar sobre el efecto de la bicicleta en el medio ambiente. ¿Qué? Y es que además de los beneficios a la salud que nos aporta, esta también nos ayuda al mejoramiento del medio ambiente, ya que en comparación a que si usas un auto, libera gases de efecto invernadero que adelgaza nuestra capa de ozono e incrementa el calentamiento global. Ok, algo así que estuvimos en los días pasados, ¿no? Recuerden, ¿no? De que había muchísima contaminación, contingencia y creo que hasta también fueron afortunados por no ir a la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué más nos tienes, Miguel? Esto también, también ha incrementado las temperaturas en algunas partes del mundo, como en Kuwait estuvieron a 63 grados, en la India estuvieron a 50
y en el sur del estado de Morelos estuvieron a 63 grados. Pues fíjate qué interesante, ¿no? Este cambio climático, este calentamiento global, qué peligroso, ¿no? Se deshacen los polos y bueno, por eso tenemos tantas y tantas lluvias también. Y bueno, un poco me gustaría comentarles también por qué debemos movernos en bicicleta, ¿no? Aunado a lo que ya nos decía nuestro compañero Miguel, ¿no? Vamos a leer un poco en la infografía número 4. Dice que la bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. La bici puede servir como instrumento para el desarrollo no solo de, como medio de transporte, sino al facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y al deporte, ¿no? Ahí podemos decir que nos echamos tres pájaros de un tiro, ¿no? Por así decirlo. Claro, sí. La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la participación social. Asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano el entorno local. Qué interesante, ¿no? A lo mejor muchas veces pasamos por estas avenidas en coches, en camiones, y nunca las transitamos en bicicleta, que debe ser una experiencia totalmente agradable. Y bueno, también es un símbolo de transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la producción sostenibles, además que repercute beneficiariamente en el clima, así como ya nos los comentaba nuestro compañero Miguel. Así es, y bueno, pues continuamos ahora con Ángel, que también nos preparó un tema, ¿no? Ángel, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Perfecto. ¿Te viniste en bicicleta? No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que nos tienes preparado? Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la nueva ley de tránsito que estuve investigando, porque me han tocado varios casos que he ido en bicicleta y varios automóviles no han respetado las señalaciones o el carril. Por eso yo investigué esto y pues investigué y descubrí que con la nueva ley de tránsito, que en el artículo 17 dice que los ciclistas tienen un carril exclusivo, que es el carril de la derecha, y que tienen el paso preferencial para todo esto. Muy bien Ángel, y no sé, tengo como que la pequeña intuición de que a lo mejor a Ángel le gusta esta cuestión de las leyes o el derecho, o quiere ser abogado, no sé, esperemos que sí, que no me equivoque, ¿no? Y digo, comparto esto porque sí, efectivamente, ¿no? Es la ley de movilidad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, al igual que pues, hay un reglamento de tránsito en el que bueno, pues, también ¿no? se están ponderando estas situaciones. Y sí, en el artículo, me parece que es el artículo 4, en la fracción 2, se jerarquiza, ¿no? la importancia de cuáles son estas personas, ¿no? que tienen la preferencia. Y pues, lo primero son los peatones, ¿no? Esto ahora sí que todos somos peatones. Después, en segundo lugar, serían los ciclistas, como bien nos lo menciona Ángel. Y bueno, pues de ahí ya se deriva, ¿no? Los usuarios del transporte público, después también los que prestan el servicio de transporte público, después los automovilistas, y así nos vamos viendo. Y esto a veces no se respeta. ¿O sí, Ángel? Tú dime. No, a veces no se respeta. ¿Qué te ha tocado ver o así de que, no sé, le avientan el carro a la bicicleta o alguna situación desafortunada? Sí, en una ocasión iba yo en mi bici por mi casa y un coche no respetó la señal de alto, iba cruzando una bicicleta y pues sí, lo empujó, nada más, se cayó. No estuvo tan grave, pero sí. No pasó a mayores. No. Sí, okay. Y bueno, justo para prevenir este tipo a lo mejor de accidentes, es necesario que también cuando salgamos a rodar, ¿no? Así lo dicen, andar en bici, bueno, estemos pues cubiertos, ¿no? Al menos en las rodillas, usar casco, muchos usan guantes, rodilleras, tal, ¿no? Unos buenos tenis o bueno, yo creo que serían de las cuestiones, ¿no? Que sí tenemos que tener para prevenir cualquier accidente al andar en bici. Y fíjate, Roger, que traigo unos puntos muy importantes, chicos, ¿no? De ¿sabías qué? ¿No? Que justo podemos ver qué pasa al otro lado del mundo con el uso de la bicicleta. Y bueno, hay alrededor de 1,000 millones de bicicletas en el mundo, es decir, que en promedio por cada cinco humanos hay una bicicleta. Imagínate cuántas bicis hay. ¿No? Sí. ¿Tú tienes bici, Roger? No, ni yo tengo bici, ¿no? Ando en busca de una buena bicicleta. Y bueno, Ámsterdam es la ciudad donde más se usa la bicicleta. Más del 75% de sus habitantes tiene una y la mitad la usa todos los días. Además, 90%
centro de la ciudad cuenta con ciclovías también, un punto muy importante que ya veíamos y comentábamos, ¿no? Que es necesario que se respeten estas ciclovías que hay aquí en la Ciudad de México, ¿no? Para que no pasen accidentes como ya nos lo contaba nuestro compañero. Y bueno, la distancia más grande de una persona ha recorrido en bicicleta en 24 horas es de 1.958 kilómetros. Muchísimo, no tengo idea cuántas horas serían a lo mejor en un coche, muchísimo. Nati, con estos datos que nos das, igualmente pues quisiera yo volver a escuchar a nuestros invitados, ¿no? Astrid, que muchas gracias por prepararnos este tema, pero igual también, ¿cuál es tu conclusión, cuál es la relación que tú ves entre este tema de la bicicleta con los derechos humanos? Pues yo veo que este tema de la bicicleta tiene que ver con los derechos humanos, ya que, bueno, primero, quien transita o quien usa esas bicicletas somos nosotros como ciudadanía, entonces nos beneficiaría muchísimo. Además, se supone que suelen suceder casos en los que los conductores no respetan a los que andan en bicicleta, simplemente por tener mucho querer ir rápido, llegar rápido a un lugar. Entonces, lo que ocasionan son accidentes que pueden ser evitados. Entonces, los derechos humanos siento que tendría que ver como que defendiendo a esos ciclistas que van con responsabilidad, ¿no? O sea, no nada más con ellos mismos, sino también con el planeta. Tratan de ayudar, pero son como ofendidos de cierta manera, haciendo que pues termine ese hábito o esa rutina de hacer bicicleta y decir, bueno, mejor me voy en transporte público, mejor me consigo un carro, mejor trato de hacer otra cosa menos ir en bicicleta, ya que pues me ofenden, me maltratan pues, de una forma agresiva, o me avientan el carro, o cualquier cosa, ¿no? Entonces evitamos usar esa bicicleta que podríamos ayudar para pues, muchas personas, ¿no? Sí, ese es como ese miedo, ¿no? Que yo creo que muchos de los que nos están viendo también dicen, no, pues es que si agarro mi bicicleta, pues no voy a llegar al trabajo porque me van a aventar el carro, porque voy a tener algún accidente o alguna situación así, ¿no? Y Eric, ¿no? ¿Qué nos pudieras comentar tú con respecto a esta relación, ¿no? Del tema de la bicicleta con los derechos humanos. No, pues sí, como dijo mi compañera, por ejemplo, un ciclista también tiene los mismos derechos que un coche, ¿no? Como también las motocicletas. Por ejemplo, un día yo me informé que una motocicleta debe de ocupar el mismo lugar y espacio que un automóvil. Igual esto en las bicicletas, ¿no? Por ejemplo, que si hay personas que van en el triciclo de los panes y los cafeses, que también se respeten los derechos de los ciclistas. Por ejemplo, puede atorar a los ciclistas por no dejarlos pasar, por obstruir el paso que se les da a esos ciclistas por su mismo carril de ellos. Nat, derechos y deberes, ¿no? Que también es lo que estamos fomentando aquí en su programa Conoce Tus Derechos, que pues siempre, así como nos corresponden derechos, también tenemos que cumplir con obligaciones, con deberes, así como también, ¿no? Derecho a la educación, derecho al descanso, chavos, ustedes también de tareas, también tienen que, ese es su deber, sacar buenas calificaciones, ¿no? Respetar a sus maestros, ¿no? Igualmente también estamos viendo esta situación de con el tema de la bicicleta, porque sí, muchas veces también los ciclistas, ¿no? Están en su carril, pero no respetan al peatón, ¿no? Siendo que aún así sea su carril confinado y exclusivo, tienen que también respetar al peatón, ¿no, Nat? Exactamente, y bueno, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, no sé, Miguel o Ángel, quien quiera comentarme, si ustedes dentro de su escuela han hecho algo, ¿no? Alguna estrategia tal para fomentar el uso de la bici, ¿no? Que sus compañeros a lo mejor puedan usar la bicicleta, a lo mejor, no sé, se me ocurra que hay alguno de estos tubos donde puedes tú dejar tu bici, ¿no? Bajarte a la escuela, tal. ¿Hay algo de esto? Bueno, pues en cerca de nuestra escuela creo que hay una ciclovía para que pues puedan los alumnos que usen la bicicleta pasar, o bueno, ir a la escuela en su bicicleta. Y dejarla, ¿no? Bien amarradita y tal. Sí, también. Ok. Creo que es importante, ¿no? Este tema que también haya lugares, a lo mejor, accesibles para donde tú puedas dejar tu bicicleta 6-7 horas, ¿no? Y también que no le pase nada, ¿no? Que es importante. Y bueno, también hacemos, yo creo que un llamado, ¿no? También, si Ángel nos podrá comentar un poco más, ¿no? Sobre la cuestión de que también, ¿no? Los que a lo mejor usamos el coche, seamos muy responsables, ¿no? Del uso
del automóvil, ¿no? Y que también sigamos, ¿no?, las leyes, tal, que nos comentaba, las cuestiones de tránsito, para, bueno, no afectar a los ciclistas. Sí, bueno, también los ciclistas y sobre todo los conductores de automóviles, bueno, entre todos nos debemos de respetar para poder estar en paz y en armonía, sobre todo los automóviles, que respeten su carril, también los ciclistas, la ciclovía, y pues todo con respeto. Exactamente. Y bueno, ahí tenemos ya conclusiones de todos muy a grandes rasgos. Y bueno, ya está por terminar nuestro programa del día de hoy, Roger. No sin antes que los chicos tengan un tiempo, ¿no?, unos minutos para que, si quieren mandar saludos, ¿no?, a los integrantes de su salón. ¿No son de qué año son? De segundo. De segundo. Entonces, si quieren, empezamos por su compañera Astrid. Bueno, yo tendría que mandarle saludos principalmente a mis papás, a mi mamá y a mi papá, y pues si es de mi salón, pues a mi mejor amigo, ¿no? A mi mejor amigo Alan, digo. Saludos. Bueno, yo también saludaría a mis papás, un saludo para mis papás y para mis compañeros del salón, Iván y Gabriel. Muy bien. Gracias. Yo también quisiera mandarle saludos a mi hermana y a mis papás, y a mis compañeras, que son Daniel. Yo quisiera mandarle saludos a mis padres y a mi hermana Mariana. Y un saludo a mi amigo Davis. Muchísimas gracias, Ángel. Y Nat, se nos termina el tiempo. Y no, exacto, quisiera también que nuestros amigos que nos están viendo dejaran de conocer las redes sociales, tanto de GES Media, para que sigan con la programación, pero también de la comisión. Nat, ¿nos pudieras recordar las redes sociales? Exactamente, y bueno, no sin antes que nosotros también les mandamos un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 4, que es de donde nos acompañan nuestros invitados, Escuela Secundaria Técnica 4, Celia Barcárcel. ¿Lo dije correcto? ¿Sí? Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook es Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, Comisión Mexicana de DH. Estén pendientes, pasen a revisar todo nuestro contenido. Y también, bueno, ya antes había mencionado las páginas de mis compañeros de aquí, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, para que estén muy pendientes de toda esta información. Así es, y pues Nat, se nos termina el tiempo. Vamos a terminar el programa, no sin antes agradecer a todos los que hacen posible, ¿no?, este programa, este espacio. Muchísimas gracias a nuestro presidente, el doctor Abel Flores, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero igual también a todo el equipo de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Dirección General y al licenciado Ernesto Gutiérrez García por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que hacen posible, también detrás de cámaras, a nuestros amigos que nos están viendo. Y también quisiera también despedirme de la maestra Begoña Gómez. Muchísimas gracias, maestra, ¿no?, por acompañarnos y por traernos a estos invitados de lujo. ¿Por qué? Porque preparan muy bien sus temas. Uh-huh. Saben que este espacio también es de ustedes, chavos. Los invitamos para que vengan, para que puedan también asistir o nos inviten a su escuela y con mucho gusto también podemos asistir y vamos para allá a grabar allá en el patio, en el auditorio o donde nos inviten, ¿no, Nat? Exactamente, como ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión. Así es. Recuerden que, bueno, este espacio es de ustedes, ¿no?, y también para ustedes. Y bueno, nos despedimos con un video, ¿no?, que habla sobre la importancia del uso de la bicicleta también en Ámsterdam, ¿no?, que es importante ver, ¿no?, y que nos sirva de reflexión. Y bueno, pues Roger, nos vemos el próximo lunes en su programa Conoce Tus Derechos. Nos vemos. En su país de origen, la australiana Kili Fandame no podría imaginarse la vida sin auto. Pero desde que se mudó a Utrecht, en Holanda, casi siempre utiliza la bicicleta, aunque tardó un tiempo en adaptarse. En Australia no viajaría en bicicleta, lo intenté una vez. Era peligroso, la temperatura era de 35 grados. Según una encuesta, Utrecht es considerada una de las mejores ciudades del mundo para andar en bicicleta, incluso por delante de Ámsterdam. Continuamente se construyen más carriles bici, algunos con calefacción para el gélido invierno. Y para los recién llegados al mundo de la bicicleta, como Kili, hay incluso instructores. La ciudad invierte 130 € por residente en proyectos para ciclistas.
En el centro de la ciudad se está construyendo el estacionamiento de bicicletas más grande del mundo, con capacidad para 6.000 bicis. Con ese aparcamiento tan lindo, la gente utilizará aún más la bicicleta, ya que la infraestructura está ahí. Así fomentamos una forma de movilidad que nos gusta. No siempre fue así. En los años 60, el auto era el centro de la planificación urbanística. Incluso un canal acuífero podía acabar convirtiéndose en una carretera. Pero Utrecht lleva años corrigiendo los errores del pasado. El canal se recuperó y se crearon nuevos espacios verdes, y la ciudad quiere ir más lejos. En este nuevo plan residencial de 6.000 viviendas, solo una de cada tres tendrá plaza de aparcamiento para el auto. Se gestionará la movilidad. Habrá un par de espacios donde la gente podrá acceder a todo tipo de opciones: car sharing, bicis eléctricas, bicis de alquiler, transporte público. Kili se encuentra muy bien acompañada, pues cada vez hay más gente que se decanta por la bicicleta. Más del 30% de los residentes de Países Bajos ya la utiliza como única forma de transporte.